Miren, señores, los temas de corrupción son vitales. Tenemos graves problemas con la corrupción en toda América Latina y en República Dominicana somos campeones. Por ejemplo, el caso Odebrecht. Nosotros fuimos campeones en el caso Odebrecht. Odebrecht tenía una mesa para pagar sobornos. ¿Y sabe lo que hizo? Su equipo especializado en pagar sobornos, su oficina. Cuando en Brasil la cosa se le empezó a poner fea porque parece que estaban investigando, decidió llevarla, no a ningún país del resto de América Latina, ni siquiera lo llevó a Haití, no lo llevó a Guatemala, lo llevó a este paraíso, República Dominicana. Aquí trajeron su equipo y eso se quedó así. ¿Tú sabes lo que es eso? Vinieron esa gente aquí a pagar sobornos desde nuestra tierra y eso se quedó así. Entonces, aquí hemos tenido graves problemas con la corrupción desde hace muchísimo tiempo. Ahora mismo, lo que está en juego aquí es si este país es capaz, y me escribía alguien de la Marcha Verde, porque ayer estaban haciendo una ofrenda floral y estaban personas que estuvieron muy vinculadas a la organización de la Marcha Verde, diciendo que es un germen que sigue vivo, que los dominicanos y dominicanas siguen aspirando y que están listos para pedir en la calle justicia y cero impunidad frente a la corrupción. La mayor parte de las personas procesadas por corrupción están en sus casas, en un país donde mucha gente, más de un 60%, termina siendo un preso preventivo en cárceles de miseria. Entonces, yo quiero compartir con ustedes una información del caso Antipulpo, porque el equipo de abogados que contrató el Estado Dominicano ha contratado un equipo de abogados para que luchen los tribunales por encontrar justicia. Está pidiendo una indemnización millonaria. Señor director, acompáñeme con las imágenes del caso Antipulpo para recordarles. Este es el caso que involucra al hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, el señor Alexis Medina y otros imputados que son parte de este proceso. Bueno, ¿qué pasa con esto? Que el Estado Dominicano está pidiendo al juez de la instrucción del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional auto de apertura a juicio y embargo conservatorio por 23 mil millones, casi 24 mil millones. Óiganme eso, la cifra, póngase a contar y el día no le alcanza de mil en mil. 24 mil millones a favor del Estado en el proceso que se sigue a los imputados y empresas acusadas por el caso Antipulpo. Lo que dicen los abogados es que Juan Alexis Medina Sánchez y otras 25 personas y las 21 compañías que figuran en este expediente constituían una red que estafó al Estado con miles de millones de pesos y pidió la declaración del conjunto económico y levantamiento del velo corporativo de las empresas. Dice, con el levantamiento del velo corporativo, el Estado Dominicano persigue garantizar la ejecución de la sentencia de fondo a intervenir en la etapa de juicio, persiguiendo directamente a los socios o accionistas de las entidades a comerciales acusadas. Y bueno, ellos emitieron una nota donde quien hablaba era Jorge López Hilario, quien representa al Estado en todas las audiencias. En julio del año 2022, el magistrado ordenó el embargo retentivo de 10 millones de pesos en favor del Estado cuando se dictó auto de apertura a juicio en el caso de Milagros Isabel Torres Castellano, socia de la entidad Editorama, que está acusada de lavado de activos y de otras cosas en este expediente, que es un expediente complejo. Entonces, lo que están pidiendo ahora es que es una barbaridad, 24 mil millones de pesos, 24 mil millones de pesos se han embargado y sea una manera de resarcir lo robado. La gente decía, devuélveme lo robado, devuelvan lo robado. Estos abogados del Estado, hay que hablar con ellos porque ellos están presentes en las audiencias. Recordemos que el Estado Dominicano, además de la acusación que lleva el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, del PETCA,
el Estado Dominicano en cada uno de los procesos, dígase Coral, dígase Antipulpo, dígase Medusa, está representado por un grupo de abogados especializados que trabajan para representar al Estado en este caso, y esos son los que han emitido esta nota de prensa en el día de hoy. Y ya para finalizar, creo que me quedan 2 minutos, ¿cierto? 2. Quiero decir. 1 minuto. Ok. Hoy el periódico Listín Diario publica un titular y dice, una haitiana demuestra lo fácil que es la vuelta de Haití a República Dominicana en 2 días. Quiero decir, repetimos desde aquí y lo hemos dicho siempre, que tal como están configurado el sistema de repatriación de ciudadanos indocumentados, dígase haitianos, en este momento en el país, básicamente sirve para nada. Para hacer negocio, militares y policías, porque hay policías ahora que como tienen como una luz verde, hacen negocio aquí en la capital, en el centro de la ciudad, en los lugares pueden poner cámaras, en los lugares donde hay obras de construcción, para que vean qué pasa. Van ahí buscando gente, arrestan a la gente, págame 5 mil, 10 mil, 8 mil. Hay destacamentos identificados que se dedican a ese negocio. Luego está el negocio de la frontera. Y luego está todo lo demás. Luego dicen que los que no hacen patria son otros, que son no sé cuánto, pero el negocio grande, este sistema actual, en definitiva, al final, es una gran oportunidad de negocios para gente sin escrúpulos. Nos consta, y lo hemos dicho, ese titular, esa noticia, es un poquito más de algo que ya se sabe. Si no lo saben ustedes, eso es así. Donde personas vulnerables se convierten en objetivo de negocio. Trata de gente pura, franca y abiertamente, todos los días. Pero de eso hablaremos mañana, porque como decía el director, quedó 1 minuto y creo que me pasé con 15 segundos. Mañana es otro día. Yo estoy agradecida y perdonen por la duplicidad de voces ahí. Y agradezco a todos los periodistas que me llamaron y amigos para reportar eso. Disculpen lo que ocurrió, vamos a trabajar para que no pase más. Mañana nos vemos aquí a las 11 de la mañana.